Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas a este video. Como pudieron ver, hoy les traigo mi canasta de maquillaje. Aunque estoy un poquito tarde, chicas, de todos modos, desde el principio de este mes he estado comenzando a utilizar los productos. Pero bien, chicas, si les interesa saber cuáles son los productos de maquillaje que escogí para este mes de agosto, por favor, quédense ahí, que comenzamos. Y pues bien, chicas, vamos a empezar como siempre hago con los productos que transitan. Yo aquí tengo mis productos que, bueno, siempre pongo todos los productos de maquillaje aquí y dejo los que quedan y los que vienen, pues los pongo aparte, o sea, los que van a entrar nuevos este mes. Así que, chicas, comenzamos con la base de maquillaje que va a transitar y es esta de Superstay 24 Horas Foundation, chicas. Pues ya se le ve aquí que va a la mitad más o menos, miren. Así que estoy muy contenta. Este año, chicas, voy con todo. Voy con todo, no quiero comprar maquillaje. Más bien quiero terminarme el maquillaje que ya tengo. Y también quiero hacer una depuración. Así que estén pendientes porque voy a estar regalando maquillaje. Pero bueno, de eso hablaremos en otro video, chicas. Esta transita. Esta base de maquillaje en barra, chicas, también transita. Con esta estoy haciendo mi contorno. Es base de maquillaje, pero con esta hago mi contorno. Miren, este es el producto que ya le queda. Esta es de la marca Kiko. Es un tono obviamente muy oscuro, con un subtono ahí medio anaranjado, chicas. Por eso es que lo utilizo más en el verano. Ahora que estoy un poco más oscurita, con un poquito más de color. Es el número 13. De hecho, no sé si todavía... Creo que sí, todavía hay este maquillaje en barra en Kiko, este es el número 13. Y bueno, de polvos también transita este, que es de una marca alemana, chicas. Y bueno, este es un polvo translúcido, pero pues viene en blanco. Y me gusta mucho, chicas, para sellar el maquillaje. Son polvos matificantes. Me gustan mucho. Pasamos a los siguientes polvos que transitan. Y bueno, esta es una base de maquillaje en polvo compacto, chicas, de Bisú. Y sí, la he estado usando por sí sola en los días que no me quiero maquillar tanto. Es el número 6. Y también la uso como para sellar la base cuando quiero cobertura un poco más alta. Pero usualmente la he estado usando más para eso, chicas, para maquillarme cuando no quiero tener una cara así tan, o sea, como la tengo ahorita, ¿no? Tan llena de maquillaje. Este es en el tono número 6. Bueno, otro polvo que transita, este es de contorno, este es de la marca MAC, y ahí la llevamos, chicas. Estos polvos de MAC son mágicos. Tenía unos polvos translúcidos mágicos, y estos también, por más que lo uso, pues esta parte no se le ve fondo, chicas. Esta es muy, muy, muy dura. Esta parte es así como más sedosita, más suave, y esto como es más duro, es más difícil de acabarlo. Así que, pues sí, chicas, me está costando. Yo pensé que este año se iba a terminar, pero no tiene para cuándo. No tiene para cuándo, así que va a seguir transitando. Y bueno, pasamos a este producto que es un corrector. Este es de la marca Yves Rocher. Miren, esto es lo que le queda. Transitó el mes pasado y yo pensé que me lo iba a terminar, pero no, chicas. Ahí le queda todavía un poquitito, así que transita y con ese pues también me hice hoy mi maquillaje en los ojos. Vamos a ver si este mes ya es el definitivo y ya se nos va, o sea, ya se termina. Dos pots, dos productos de MAC que también transitan. Esta es una... Y esta no la usé mucho, chicas, la usé como un par de veces nada más este mes. Así que no le di grande avance. Este es un paint pot. Y este se llama Fresco Rose, de la marca MAC. Como pueden ver, sí se ve muy, muy dura ya, pero yo lo estoy reviviendo con un producto que tengo ahí de la marca de Inglot. Y también transita este, que este sí es un Fluid Line. Este es un... déjenme ver si se puede ver ahí. Este es un delineador. Miren, este sí es un delineador y se llama Sweet Sage. Y este es el color. Muy bonito. Este sí lo utilicé un poquito más. Lo usé como 4 veces el mes pasado, chicas. Así que vamos a seguir dándole duro a este producto. Otro producto que transita es la pomada de Anastasia. Ahí va. No tiene mucho que la estrené. Y bueno, como pueden ver, ya le está dando uso. Increíblemente se me está secando, chicas. O sea, ya le siento el producto un poco más seco.
Y estas usualmente no se sienten así hasta de que pasan los meses. Pero bueno, también ya es un producto que tiene tiempo conmigo, que aunque recientemente lo abrí, pues sí, chicas, ya tiene tiempo conmigo. Bueno, pasamos a los lápices de ojos, chicas, para irnos rápido. Les muestro, van a transitar todos y a todos ya les saqué punta a excepción de dos. Este, chicas, que ahorita tengo aquí en la línea de agua, es el Tintaline y es el número 14. Este color bien bonito. Un color como turquesa, miren qué bonito. Y es el que me encanta, lo he estado utilizando mucho en la línea de agua. Me gusta mucho. Este de Sephora, que es en color moradito, también transita. Este es el número, ya se le está... Uy, chicas, les debo el número. Ah, no, aquí está. Purple Stilettos. Miren el tamaño del lápiz. De que lo he estado utilizando, chicas. Sí que lo he estado utilizando. De la manera que lo he utilizado, no me gusta mucho para la línea de agua, pero lo aplico aquí abajo en la línea inferior de las pestañas. Más bien, en el nacimiento de las pestañas inferiores, aquí muy cerquita, ahí es donde lo he estado utilizando. Y después encima le pongo la sombra del mismo color. También otro Tintaline que transita es este color negro. Me gustan mucho los Tintaline, duran bastante. Bueno, ese es el tono 01. Este de Sephora, que este sí me da mucho trabajo, chicas, sacarles punta. Y miren, ya se le partió la punta. Pero vean lo que le queda de producto. Y estos lápices son enormes, ¿eh? Era más o menos de este tamaño, miren. ¿Cuánto he usado este color beige? Así que le queda poco, chicas. Yo estoy sorprendida porque un lápiz es muy poco común que yo me termine un lápiz. Pero miren, estoy avanzando con mis lápices. Otros dos jumbos. Bueno, este de Lancome, que es un color así como... no es negro, no es café, es una combinación de los dos. Me encanta utilizarlo en la línea de agua porque dura bastante. Y bueno, transita también este jumbo, que este sí no le he sacado punta, chicas. Por más que lo he usado, pues sí, este dura bastante. Este es el Waves y es de LA Colors Jumbo Pencil. Miren, muy bonito este color. Y este también lo he estado utilizando mucho, chicas. Es de Sephora, otro jumbo. A este sí ya le saqué punta. Y miren... le queda, pues este no le ha avanzado mucho porque como son jumbos duran bastante. Este lo utilizo mucho en la línea de agua también, me encanta. Y también abajo aquí en este nacimiento de las pestañas inferiores para prebase de sombra y después aplico la sombra, chicas. Bueno, por último transita también este de Bisú, que ya se le está sintiendo un poco seco este plumín delineador. Y bueno, es el color azul, chicas, no dice el nombre, pero bueno, les voy a hacer un swatch aquí rapidito. Miren, ya se ve un poco opaco y ya no se ve tan fuerte. De los plumines de Bisú me gusta más el negro que este y el café. O sea, no los siento tan pigmentados como el negro. Pero sí duran igual, nada más que los colores no son tan intensos como me gustaría. Por último, este delineador en glitter de Kiko. Este es el número 01, chicas, para las que tienen pues un Kiko cerca. Me gusta mucho este, hoy lo traigo puesto. Miren, me gusta delinearlo en la cuenca, definir la cuenca un poquito más. Me encanta este. Pero pues aún así, chicas, a utilizarlo, miren aquí el swatch. O sea, no está tan pigmentado, no está tan lleno de glitter como otros que he visto, que sí se ven así. Pero pues me gusta, chicas, así, tenue y todo. Ya le he bajado hasta acá. O sea que, pues imagínense, es difícil terminarse un delineador como estos de glitter. Sobre todo porque se usa muy poco, solamente para eso lo estoy utilizando, para definir. Pero bueno, chicas, transita para seguir utilizándolo. Bueno, chicas, y en esta cajita que escogí aparte para separar los productos, voy a mostrarles primero las bases de maquillaje que entran nuevas en este mes. Y escogí dos, porque estoy con todo, chicas. Tengo dos en mi proyecto para terminar. Escogí la otra para que transite también, la de Maybelline. Y aquí vienen dos más. Esta que es de CoverGirl y es la M10. Golden Natural, para que quiera saber mi color. Aunque no la estoy utilizando sola, la estoy combinando ahorita. Estoy haciendo una combinación. De hecho, combiné las tres en mi rostro para
de este color. Y creo que sí me fue bastante bien. Por sí sola sí me gusta, pero está un poquito clara. Esta está demasiado clara y la otra está oscura. Así que las tres hacen una perfecta combinación. La otra tiene un subtono amarillo, esta tiene un subtono neutro y esta tiene un subtono rosado, chicas. Mi subtono es neutro. Así que, y bueno, como es neutro, me puedo inclinar para lo rosita o para lo naranjadito, lo amarillo. Así que me quedan bastante bien. Combiné las tres. Y esta es de Catrice, es la número 30 y es esta de H Liquid Coverage Foundation. Me gusta mucho, nada más que me queda clara. Esta me viene ideal en el verano, más bien me viene ideal en el invierno cuando estoy un poquito más clarita. Y esta también me viene muy bien en el invierno cuando estoy un poquito más clara. Se ve que ahorita que como que sí me queda, pero pues estoy un poquito más oscura, chicas. Cuando camino en la calle, pues sí he estado agarrando bastantito sol. Pero bueno, escogí estas dos para utilizarlas este mes. No intenciono comprar ni siquiera bases de maquillaje, chicas. Me hubiera gustado comprar una que acaba de salir y hacerles una reseña. Pero no, me voy a abstener de compras de maquillaje. Bueno, voy a mostrarles el corrector que escogí. Es este de Urban Decay All Nighter. He estado rotando los que tengo. Tengo uno nuevo por estrenar. Pero, chicas, todavía no lo quiero estrenar hasta siquiera terminarme uno de estos. Tengo unos 4 en rotación, que se los he estado mostrando. Estoy rotándolos. Y sobre todo que no utilizo mucho corrector. Antes sí utilizaba mucho, pero ahora no estoy utilizando mucho. Me pongo un par de puntitos aquí y otros 2 puntitos aquí. Y pues así no se termina el producto tan rápido. Antes me acuerdo que sí me hacía una línea. O sea, así como suelen hacerlo aquí en YouTube y en Instagram, así. Pero, chicas, esto se me veía arruga tras arruga, arruga tras arruga, y se me cuarteaba y se me hacía muy feo de pliegue, se me notaban mucho más las arrugas. Decidí nada más hacer 2 puntitos aquí y 2 puntitos acá y enfocarme en esta área principalmente, que el producto quede aquí, y lo que resta ya lo difumino hacia arriba para pues aclarar un poco acá. Pero así ya no se me hacen pliegues, chicas, y no me quedan esas... Eso blanquizco también. Pero bueno, este es el número Light Warm. Por si les interesa saber, chicas, que a veces me preguntan mis tonos. Este es el Light Warm. Aquí. Bueno. Espero que se haya podido ver. De iluminador. Escogí este de Prolux, que es el número 3, es el más oscuro. Bueno, este me lo había mandado mi amiga, me lo mandó más bien mi amiga Reina, pero los del correo lo trataron muy mal y llegó destrozado, chicas. Yo lo arreglé con un poquito de alcohol y con una... Bueno, les voy a enseñar. Y con una... Les voy a hacer un swatch. Lo arreglé con alcohol y con una... servilleta, presionándolo muy muy bien. Miren, este es un swatch así medio fuerte, pero lo traigo aquí hoy. Miren qué bonito. Este lo utilizo más en el verano porque sí es un poquito ese subtono así como cobrizo que tiene, no tan champagne, es un poco más oscuro, así que para la tez oscura va a quedarles muy 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 bonito, o sea, más oscuras que yo. Pero vean, ahorita que tengo así como colorcito, que estoy un poquito más morenita, miren cómo está de chulo este iluminador. Me encantan los de Prolux. Y bueno, de colorete, chicas, tengo este de Bisú y es el Salmón 01. También lo tengo. Me encanta, si ya me siguen a tiempo, saben que este es de mis rubores favoritos. Este tono es precioso, precioso. No es rosa, no es rojizo, no es anaranjado. Es así como un tono que resalta muy, muy bien los cachetes. O sea, este es precioso, precioso. Ideal para todos los tonos de piel, en mi personal opinión. Y bueno, vamos a pasar con los lápices. Y al último ya les muestro las sombras. Escogí de delineador, escogí este de Sephora. Para estarlo rotando, el mes pasado le tocó a uno de Bisú, el negro, y pensé que me lo iba a terminar y no me lo terminé. Así que va a entrar en otra canasta, pero no en esta, para dejarle
también oportunidad a otros, ¿no? Este es prueba de agua, este es línea fina, se llama, le dicen, porque miren qué finita está la línea. Pero bueno, para que vean la comparación, porque por sí solo pues, no se puede apreciar bien. Miren el de Bisú y miren el de Sephora. Vean la diferencia de lo finito que está. Me gusta precisamente por lo preciso que es. La durabilidad es buena también. Es muy, muy, muy buena, chicas. Un poquito más se puede decir que el de Bisú, pero menitos que el de Kat Von D. Y con ese me hice hoy mi delineado. Por lo mismo de que es tan preciso, se puede hacer las líneas muy fácilmente con él. Y bueno, chicas, ¿qué más? Y bueno, escogí, porque no he estado metiendo las canastas, no sé por qué, pero tengo que empezar a meterlas, chicas. Escogí dos lápices para labios. Este de Tintaline, que es el tono 13, pues va a entrar este mes. Tengo que empezar a usar mis delineadores, chicas, porque como nada más estoy utilizando de ojos y tengo también varios de labios. Los intenciono utilizar combinándolos con los que, pues con mis labiales que voy a escoger para este mes. O pues también por sí solos, chicas, porque también delineando los labios y rellenándolo con este y encima les puedes poner un gloss. A quien le gusta el gloss, a mí casi no me gustan los gloss. Pero a mí me gusta más mate los labios. Miren, este. Y no les dije, pero este es de Urban Decay y es el número... Ah, no, se llama Midnight Cowboy. Así se llama, chicas. Así que este como rosita y este que es como más neutro. Me encantan los dos y no he puesto lápices de labios en mi canasta, así que van a empezar a verlos, chicas. Voy a empezar a meter más. Bueno, ahora sí, pasamos a las sombras, que es los últimos productos que siempre les muestro. Tengo un cuarteto, dos paletas y dos... sombras individuales. Y bueno, comienzo mostrándoles las sombras individuales. Son dos de Bisú. Esta se llama Salmón, chicas, y la traigo como sombra de transición. Es igualita que el... Más bien déjenme hacer el swatch para ver si son iguales. Vamos a hacer el swatch de la sombra Salmón aquí arribita y vamos a hacer al colorete también con otro dedo, obviamente, para ver si son iguales. ¡Wow! No lo son, chicas. ¿Ustedes creen? Uno, el del colorete tiene ese subtono así más rosita y el de los ojos tiene un subtono más anaranjadito. Miren. ¿Lo detectan ustedes? ¿O lo ven igual? Porque yo sí lo detecto. Este es el colorete, miren, con un subtono así más rosita, como coralito. Y este es un subtono más anaranjado, ¿no creen? ¿No lo ven? O sea, yo sí lo veo aquí en persona. Espero que la cámara se detecte. Pero bueno, este es Salmón. Y el... Y sí, miren, también aquí se ve. Aquí también se nota un poquito la diferencia de los colores. Salmón, el colorete y la sombra. Y bueno, la otra sombra que escogí es la número 13, Melón. ¿Ya ven? Estoy como muy... muy anaranjada este mes. Miren, qué hermosa es esta. Melón. Muy, muy bonita esta sombra. Preciosa. Pero no la utilicé esta vez en mi look, chicas. No la utilicé. Nada más de lo que les mostré, nada más utilicé la otra para hacer aquí la transición. Y bueno, pasamos ahora sí al cuarteto y las últimas dos paletas. Y las últimas dos paletas, bueno, y las dos paletas. Bueno, este es de... Estas no las utilicé esta vez, chicas. Esta es de Color Design de Lancome. Estos son los colores. Viene bien chiquitito, es un cuarteto bien chiquito. Miren qué chiquito, qué compacto. Me gusta mucho y bueno, utilizarlo. Les muestro la paleta que escogí para este mes. Es una que creo que ya les había metido, corríjanme, ustedes que siguen mis canastas, no me acuerdo si ya la había metido o no, pero pues aquí hay todos los colores. Lo único, esta paleta sí me encanta,
porque es muy variada, tiene muchos colores, es la 88. Lo único que no me gusta, chicas, es que ahora me he estado dando cuenta que las sombras son muy parchosas. De hecho, aquí se me ve un poquito parchado. Bueno, sí me quedó un poco parchado, chicas. Utilicé este color rojo. Y van a decir, pero no se ve rojo. Es que lo combiné con otra sombra que tengo en mi proyecto. La combiné las dos. Aquella es un poquito parecida a esta. Entonces, combinando estas dos... Bueno, es parecida a esta, pero no. Esta, miren. Esta. Es muy parecida a esta. Y combinándolas ya no se queda tan rojo. Ya como pueden ver, no se ve tan rojo. Pero sí quise utilizar este rojo. Es muy difícil utilizar los rojos para mí en los ojos. Porque sí es algo muy, muy fuerte. Pero bueno, en el principio de mi párpado metí esta que está aquí. Después esta, un poco más al lado. Y ya al último escogí esta combinándola con la otra. Y pues aquí abajo ya utilicé este color, chicas. Y otra, combinándola junto con otra que tengo también en mi proyecto. Pero bueno, la única que he tocado pan es esta, miren. Y esta se me había partido y la tuve que arreglar con alcohol también, esta, miren. Pero bueno, estos son los colores. Esta es la paleta número 88. Que era muy, 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 muy popular hace mucho tiempo. Yo le puse mis stickers. Le puse aquí unas calcomanías. Era muy popular en aquellos tiempos. La tenía VH, la tenía Sigma, la tenían muchas marcas, chicas. Y bueno, esa ya no es tan famosa como otras, pero bueno. Me gustó mucho para utilizarla todavía en este mes de verano. Y por último les muestro que escogí esta hermosura de Urban Decay. Y bueno, esta se llama Born to Run. Nacida para correr. Y me encanta esta paleta, chicas. Y pues ya tenía que meterla aquí porque estaba un poquito abandonada. Por esta razón las canastas para estar sacando. Y pues ya era hora de traérselas, chicas. Miren, esos son los colores. Esta paleta es ideal para todas las estaciones del año, ¿eh? O sea, en mi personal gusto. Esta ocasión no la utilicé. La he utilizado ya un par de veces desde que empecé mi canasta. Bueno, desde que empezó agosto ya la utilicé. Pero en esta ocasión no utilicé nada de esto. Utilicé de mi proyecto y utilicé la otra paleta, chicas. Así que, bueno, estos han sido los productos que he seleccionado para este mes de agosto. Disculpen, por primera vez desde que tengo mi canasta. Ya les traje los productos un poco tarde. Porque usualmente me gusta traerlos al final del mes anterior. O justo al principio, el 1 o el 2 máximo del mes que entra. O sea, cuando está entrando el mes. Pero esta ocasión, chicas, por cuestiones de aquí de trabajos que tengo en casa y de los ruidos, que por cierto ahorita ya acaban de llegar los trabajadores, así que tengo que cerrarles rápidamente este video. Diciéndoles que por favor no se me olviden que voy a tener mi siguiente video, va a ser de mis labiales. 5 labiales que voy a estar escogiendo para este mes. Y honestamente les tengo que decir que los labiales en sí, eso sí no los he utilizado. Porque tengo que enseñarles cuánto tiene de producto y cuánto han avanzado. Así que eso sí, estoy un poquito tarde, chicas. No he escogido, hasta hoy escogí los labiales que les voy a presentar para la siguiente ocasión. Pero no he estado utilizando en estos días de agosto. He estado utilizando solamente un labial, que es el que quería terminar, de Milani. Y lo he estado raspando un poquito y también he estado utilizando otro labial que tengo también en mi proyecto para terminar. Así que chicas, ya hablé mucho, esta es la despedida. Recuerden de sintonizarme próxima vez para también ver mis 5 labiales que voy a escoger para este mes de agosto. Y bien, si les gustó la selección de productos que escogí o si les gustó este video, por favor no se me vayan sin antes regalarme un dedito arriba. También si son nuevos por aquí y les gusta mi contenido, las invito a que se suscriban. Y si se suscriben o ya están suscritas, por favor no se me olviden de activar la campanita, ya que solamente serán notificadas de cuando yo tengo un video nuevo aquí en mi canal. Y bien, ahora sí ya me despido de ustedes, nos estamos viendo para el siguiente video, así que por favor, mientras tanto, cuídense mucho. Adiós.